Soy Blanca Muriel Sánchez, una de las víctimas a las que el gobierno llama colaterales. Mi nombre es Julio César Mondragón. Fui asesinado por policías municipales, quienes se llevaron mi cuerpo para arrancarme la piel de la cara y vaciarme las cuencas de los ojos. Soy Miguel Ángel Hernández Martínez, 27 años. Por luchar por tus derechos, estoy desaparecido. Soy Aldo Gutiérrez Solano, estoy en el hospital con muerte cerebral. Yo soy Daniel Solís Gallardo y fui alcanzado por una ráfaga de R-15 por exigir mi derecho al libre tránsito. Soy David Josué García Evangelista, de 14 años. Fui asesinado cuando regresaba de un partido de fútbol. Horas antes de mi sepelio, supimos que el alcalde José Luis Abarca había huido. Yo, Víctor Manuel Hugo Ortiz, fui asesinado mientras manejaba el camión de los avispones. Soy Felipe Arnulfo Rosa, tengo 20 años y me obligaron a subir el monte. Yo, Benjamín Asensio Bautista, de 19 años, fui torturado y estoy desaparecido. Yo soy Julio César López Patorsi, de 25 años. Dicen que mi cuerpo podría ser localizado en una de las fosas del Cerro de Pueblo Viejo. Soy Emiliano Gaspar de la Cruz, tengo 23 años y todavía no me localizan. Soy Dorian González Parral, tengo 19 años y fui víctima de la indiferencia de los que gobiernan. Soy Saúl Bruno García, me dicen el Chicharrón y estoy desaparecida. Soy Alexander Mora Venancio, tengo 21 años y fui llevado contra mi voluntad a una casa de seguridad. Soy Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, de 21 años y por creer que la educación debe de ser comunitaria y solidaria, estoy desaparecido. Soy Marco Antonio Gómez Molina y mis padres no pueden dormir por mi desaparición. Magdalena Rubén Lauro Villegas, 19 años de edad, también desaparecido. Soy Israel Caballero Sánchez, tengo 21 años de edad. Antes de desaparecer, leía 3 libros a la semana. Soy José Eduardo Bartolo Tlatempa, 19 años. Por pensar diferente al gobierno, estoy desaparecido. Giovanni Galíndez Guerrero, tengo 20 años. Mi familia cree que me quemaron vivo y sigo desaparecido. Yo soy José Ángel Campos Cantor y mis padres se resisten a creer que yo soy uno de esos 28 cuerpos. Soy Jorge Aníbal Cruz Mendoza, tengo 19 años, estoy desaparecido. Soy Luis Ángel Abarca Carrillo, tengo 18 años. Por mi desaparición, ningún político presentó su renuncia. Jorge Álvarez Nava, de 19 años. Tampoco por mí los políticos han dado la cara. Soy José Luis Luna Torres, tengo 20 años y fui víctima de un crimen de Estado. Leonel Castro Abarca, 18 años y soy víctima de la indiferencia de los políticos. Israel Jacinto Lubardo, 19 años. Porque me cansé de las injusticias y alcé la voz, me secuestraron. Everardo Rodríguez Bello, 21 años. Lo más seguro es que esté muerto. Por eso te pido que rompas con tu silencio. Martín Getsemaní Sánchez García, 20 años. Mis padres no saben nada de mí. Estoy hasta la madre de que la muerte en mi país se haya vuelto algo normal. Cuthberto Ortiz Ramos, 22 años. Sigo desaparecido y decepcionado de que mi lucha ha sido en vano por mí mismo. Yo grito porque lo que me pasó a mí y a mis 43 compañeros no te pasa a ti. ¡Ya basta! ¡Ya basta!